Frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. IPSICO, Instituto de Neurociencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... A la doctora Guillermina Echeverría, que está con nosotros. Guillermina, bienvenida, ¿cómo Hola. Estás? Buen día, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, gracias por venir. Convulsiones febriles. A ver, contanos un poco, contextualizanos un poco el tema. Bueno, la idea es hablar un poquitito de este tema, que en realidad es una de las consultas más frecuentes a nivel neurológico en la emergencia pediátrica, ¿no? En las guardias pediátricas, ¿sí? Uh-huh. Este síndrome de convulsiones ocurre en aproximadamente con una incidencia de un 5%, es decir, que de cada 100 chicos, 5 pueden padecer en la primera infancia este cuadro de convulsiones, ¿sí? La característica que tiene, un poquito, que es lo más importante diferenciar, es que no hablamos de lo mismo que de epilepsia, ¿sí? Las convulsiones febriles son convulsiones que ocurren en el contexto de un paciente que está cursando un cuadro infeccioso, por lo general es un cuadro viral, no muy grave, un cuadro de vías aéreas infecciosas, un cuadro de diarrea, presenta el cuadro de registro febril y ante el ascenso de temperatura el cuerpo reacciona produciendo un aumento de la excitabilidad de las neuronas y la convulsión, ¿sí? Los papás nos asustamos mucho. Sí. Claro. Por eso un poco la idea es explicar cuál es el mecanismo y que cuando hablamos de este tipo de convulsión, hablamos de convulsiones que no van a producir secuelas, ¿sí? En el paciente. Y aparte porque tiene una relativa frecuencia, ¿sí? Sí. Sí, doctora, usted habló de primera infancia. Sí, en realidad hay como un... Hablamos de síndrome porque tiene ciertas características de aparición que ocurre entre los 6 meses y los 6 años de edad, que la ocurrencia de estas convulsiones tiene que ser en un paciente previamente sano, o sea, un paciente que no tiene otra patología neurológica de base, que no sea un paciente que esté cursando en ese momento un cuadro infeccioso del sistema nervioso, una meningitis, claro, u otro tipo de patología, que en ese caso la convulsión va a estar asociada a esa infección, ¿sí? Cuando hablamos de convulsiones febriles, decimos siempre, yo les explico a los papás, porque por ahí uno cree que un paciente si tiene 40 grados de temperatura, ahí va a ser la convulsión febril, y la realidad es que la aparición de esto no depende de los grados de temperatura que el paciente eleve, digamos, ¿no? Uh-huh. Sino en la forma en que se eleva esa temperatura, ¿sí? En la forma. Claro, si la temperatura se eleva de manera gradual, el cuerpo no reacciona produciendo este desequilibrio neuronal, tal uh-huh. cual. Si la temperatura sube rápidamente, aunque suba a 38, 37.8, 37.9, ¿sí? Ahí se puede producir el cuadro convulsivo. Entonces muchas veces los papás dicen, no tenía fiebre. Cuando le agarró no tenía, bueno, es justo en el momento que hace el ascenso febril, ¿no? Después uno constata que va a tener fiebre. Ah, qué buen dato eso, porque sí, siempre relacionamos las convulsiones a altos grados. Temperatura muy elevada. Es así. Es digamos, en la velocidad o la rapidez con que se produce ese cambio de temperatura. Correcto. Por lo general ocurre los primeros días o en el primer registro febril, que ese es otro dato a tener en cuenta porque las mamás se preocupan mucho. Me dicen, yo lo estaba controlando, pero no tenía fiebre. La verdad que genera mucha angustia el claro. cuadro cuando se presenta. Entonces, es algo que ocurre, es la fisiopatología, ¿no? No depende de los padres. Por lo general, cuando se inicia el cuadro con los primeros registros febriles, aparece este cuadro de convulsión. Hablabas, Rodolfo, así hincapié que hablabas de la primera infancia. ¿En qué edades o hasta qué edades se dan más las convulsiones por fiebre? Se dan entre los 6 meses y los 6 años uh-huh. y el mayor promedio de crisis convulsivas febriles van a ocurrir entre los 12 y los 18 meses, o sea, entre el año y el año y medio de Correcto. Vida. Uh-huh. Existe como ciertos factores que me van a indicar a mí si un paciente va a tener solo un episodio de convulsión febril o puede reiterar los episodios durante su infancia hasta llegar a los 6 años. Ajá, ¿sí? ¿Qué elementos? Esto es, si el paciente tiene antecedentes familiares, porque esto es una condición hereditaria, ¿sí? Existe una herencia familiar, uno debe uh-huh. interrogar si el papá o el hermano o la mamá o los primos tuvieron crisis convulsivas febriles. Es un factor de riesgo para reiterar. Si la convulsión ocurre antes del año de vida, o sea, entre los 6 meses y los 12 meses, tiene más probabilidades de repetir el cuadro. Y si la convulsión tiene características de crisis febril compleja, que es algo más médico, que nosotros sí. dividimos, que yo un poco les explico a los papás siempre, que las convulsiones febriles no se medican,
¿sí? Pero que hay en ciertos casos, ante ciertas características, que se debe hacer la consulta al profesional y el profesional evaluar si es necesario instaurar o no un tratamiento preventivo. Correcto. ¿Sí? Y en lo que tiene que ver justamente con el tratamiento, ¿cuál es la recomendación? ¿Cómo se encara justamente? Porque uno en como realidad, padre se asusta. Sí, en realidad lo importante es primero saber qué hacer cuando el paciente tiene la crisis convulsiva. Claro, ¿no? ¿Qué hacer en ese momento? Que puede pasar a los padres, les puede pasar a un cuidador, puede pasar en el jardín, porque la realidad es que puede pasar en cualquier ambiente, claro. ¿No? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando el paciente tiene una crisis, la crisis puede ser diferente para tener... saber interpretar las crisis convulsivas. El paciente puede tener una crisis hipertónica donde aumenta el tono muscular, se pone como más rígido y se sacude. Puede también tener otro tipo de crisis que es hipotónica, donde el paciente pierde el tono muscular y pierde la capacidad de sostenerse y se desmaya. Puede tener crisis de tipo de mirada fija, que decimos nosotros, donde detiene la actividad y se desconecta. Ajá. Entonces, de acuerdo al tipo de crisis, ¿cómo uno debe actuar? Por lo general, las convulsiones son tónico-clónicas, las febriles. Entonces, uno debe tratar de colocar al paciente de costado, en decúbito lateral, para permitir que, en caso de que este paciente vomite o tenga salida de fluidos, estos fluidos no interfieran en la vía aérea y se produzca aspiración. Se lo debe colocar de costado, se debe tratar de aflojar la ropa en el caso que tenga la ropa ajustada en el cuello. Siempre buscamos y decimos que no hay que frenar los movimientos, las sacudidas del paciente, como papá por ahí uno quiere frenar y la realidad es que eso no sirve y no funciona. Hay que cuidarlo, pero dejar que... Sí, hay que protegerlo, poner un almohadón o ropa que tengamos a mano en la cabeza para que esta no golpee contra el suelo o se pueda golpear contra otra superficie. Si es febril, en este caso, pedimos que vaya, si está muy abrigado, que vayan sacándole la ropa. Nunca se deben meter objetos ni la mano dentro de la boca del paciente, ¿sí? En realidad producimos más lesión de lo que lo ayudamos. Claro. Es como un mito, es esto de que la lengua se va claro, para atrás y el no paciente se va a ahogar. No es real. El paciente sí se puede morder la lengua, pero esta no va a ser una causa de asfixia, digamos, ¿no? Solo hay que introducir la mano si el paciente tenía un objeto en la boca, si estaba jugando o comiendo, y en ese caso sí. Lo colocamos en esta posición y lo que hacemos es tratar, ¿sí?, de tomar el tiempo. Yo sé que es difícil lo que digo, pero es una de las cosas que nosotros indicamos para saber cuándo empezó y cuándo terminó. Por lo general, las convulsiones febriles se autolimitan. ¿Qué es esto? Que van a tener un periodo de duración, que por lo general es entre 5 y 10 minutos, la mayoría menos de 5 minutos. Por lo tanto, debemos permanecer al lado del paciente, o sea, no salir en el auto con el paciente convulsivando, porque es un riesgo para el paciente, para la persona que lo lleva. En todo caso, si hay alguien que nos acompañe, sí, pero si estamos solos, no. Y en caso de que la convulsión se perpetúe, que veamos que pasaron los 5 minutos y el paciente sigue convulsivando, entonces en ese caso activar el servicio de emergencia. Correcto. ¿No? Para que nos vengan a asistir. Queda claro, muy, muy, muy gráfico, digamos, lo que hay que hacer ante estas situaciones. Guillermina, gracias porque bueno, nos has ilustrado de algo que es muy común y que, como decíamos, los padres... Tendemos a asustarnos. Sí, claro, escúchame, está convulsionando el nene. Claro. Sí, es importante decir que cuando un paciente tiene una convulsión y la convulsión cede, igual siempre, aunque sea una convulsión febril, deben asistir al hospital. Perfecto. Hacer un control y ver que la causa no sea otra, una infección del sistema nervioso, sí, que el paciente se recupere, o sea... Para mí es importante aclarar eso, saber cómo accionar, pero después concurrir a que lo vea su pediatra o la guardia. Muy bien. Muy gráfico. Muchísimas gracias, Guillermina. Bueno, muchas muy gracias. Amable, doctora, muy amable. Hasta luego. La doctora Guillermina Echeverría, convulsiones febriles. Bueno, no es tan grave, pero hay que saber cómo proceder en estas cuestiones. Y atento a esto, no es que las convulsiones se producen cuanto más alta está la temperatura, sino cuanto más rápido sube. Lo aprendimos hoy de la doctora Guillermina. Exactamente, realmente muy gráfica, como decía usted, pero muy instructiva, digamos, para poder aprender estos temas que son fundamentales para los padres. Para encontrarla a ella y al resto de los profesionales, por supuesto, tiene IPSICO, Instituto de Neurociencias. Presentó este espacio IPSICO, Instituto de Neurociencias. Consulte en cualquiera de las dos sedes. Rodríguez 791, teléfono 443-8465 y en Irigoyen 591, 442-2897.